¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos un video bastante interesante, ya que juntamos los mejores puntos por los cuales deberías comprar el Motorola G100, un equipo que tiene muchas características a su favor y que realmente ya necesitábamos. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, el primer punto por el cual deberías comprar el equipo es por el sistema ReadyFor, que sí, ya algunas marcas han integrado este sistema donde te permite convertir tu teléfono en una computadora o en una consola. Y realmente lo probé, me pareció increíble y funcionó bastante bien. Simplemente con cualquier salida de tipo C a HDMI puedes conectarlo a algún monitor, a alguna pantalla y te va a dar todas estas funciones que ya te comenté. Y realmente me hace mucho sentido, ya que cada vez vemos más memoria RAM, mejores procesadores y creo que la única forma con la que podemos realmente aprovechar todos estos implementos o características es convirtiendo tu teléfono en una herramienta de trabajo o finalmente de entretenimiento. De verdad resulta bastante práctico y muy divertido ocupar ReadyFor. Y bien, el siguiente punto que me lleva un poquito de lo mismo, el rendimiento. En este caso encontramos el procesador Snapdragon 870 con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos lo necesario para tener un buen aprovechamiento en aplicaciones y juegos, y específicamente en juegos con un rendimiento más exigente o con gráficos más altos. De verdad, el equipo se defiende bastante bien. Y tomando que el equipo está segmentado para la gama media alta, lo hace de verdad bastante bien, no te va a dejar. Y creo que si estás buscando una opción viable para la parte gaming y potente, esta puede ser una interesante opción. Y bien, el siguiente punto es la batería, donde encontramos 5000 mAh con carga rápida de 20 watts. Y sí, no es la carga más rápida del mercado, sin embargo, de verdad la batería te va a dar aproximadamente 2 días, dependiendo del usuario que seas. Pero si realmente estás buscando una opción de verdad económica, entre comillas, viable, pero que realmente le funcione la batería, este equipo puede ser una interesante opción. Y bien, el siguiente punto y mi favorito, las cámaras, donde en la parte de atrás encontramos una configuración de 4 lentes, donde la cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura 1.7. El segundo lente es un ultra gran angular de 16 megapíxeles de 117 grados con una apertura 2.2. El tercer lente es para el modo macro, es de 2 megapíxeles y cuenta con una apertura 2.4. Y tenemos un último sensor ToF. Realmente tenemos justamente lo necesario para tener una experiencia súper completa y profesional para redes sociales. Realmente el nivel de detalle que tiene la cámara principal me sorprendió, lo hace de una manera bastante buena. Algo que realmente me gusta mucho de Motorola es el HDR y está muy bien implementado en este equipo y de verdad quedé muy sorprendido. También con el gran angular, a pesar de que Motorola no sea su mejor fuerte, creo que lo hizo muy bien, no baja mucho la calidad. Y sus otros lentes creo que se desenvuelven de una manera aceptable. Y algo que me pareció bien interesante es que contamos con 2 flash en la parte de atrás. Uno son para las fotografías, el de siempre, y tenemos otro para el modo macro, algo que no había visto en ningún otro teléfono. De verdad se agradece muchísimo tener este tipo de sorpresas en las cámaras. Por la parte de enfrente tenemos una configuración de 2 lentes, donde la cámara principal es de 16 megapíxeles con una apertura 2.2. Tenemos un segundo lente para el ultra gran angular de 8 megapíxeles de 118 grados. Realmente tener una configuración de 2 lentes siempre ayuda, dependiendo del uso o del modo que vayas a utilizar, pero siempre se agradece tener este tipo de sensores y por supuesto mantiene una buena calidad digna para subir a redes sociales o historias. Y bien, finalmente pasemos con el último punto y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 13 mil pesos mexicanos.
Esto es un costo aproximado, obviamente puede variar de dónde lo compres, pero me parece realmente un precio justo. Creo que no está barato, pero tampoco está caro, está justo por lo que te vas a estar llevando y realmente me sorprende que Motorola nos tenga este tipo de opciones en la gama G que realmente puedan darle batalla inclusive a teléfonos de gama alta. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, ya lo tienes todo, déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por mi parte, hasta luego, bye.